cuando se está preparando las condiciones para elegir la Asamblea Constituyente y la existencia de una fuerte corriente de masas que se pronuncia para que aspire a presidente de la nueva República, se produce un hecho interesante. Generalmente, Máximo Gómez aprovechaba las sobremesas para consultar con su familia sus ideas, sus preocupaciones, etc. Cierto día, en Calabazar, cuando terminó de almorzar, le pidió más con los ojos que con la voz: levante su mano el que quiera que yo sea presidente de Cuba. Y se le vio respirar profundo cuando ni su esposa Manana ni sus hijos quitaron las manos de la mesa. Esa silenciosa respuesta lo reconfortó, porque a él le agradaba más libertar hombres que gobernarlos. No quiere cargos, ninguno quiere para sí de esas pequeñas glorias que cautivan a los demás. En los llanos de la Reforma, en la zona central de la isla, contempló el general Máximo Gómez Báez el desplome de España en América, y de allí partió hacia La Habana, una vez concertada la paz entre Estados Unidos y España. Las poblaciones que iba dejando a su paso lo acogieron con grandes efusiones de alegría, cariño y respeto. Cuando hizo su entrada triunfal en La Habana, el 24 de febrero de 1899, al frente del Ejército Libertador y en medio de las aclamaciones delirantes de la multitud, fueron indescriptibles las escenas que se produjeron en torno suyo. Concluido el recorrido por importantes calles de la ciudad, el general Gómez fue objeto del recibimiento oficial y de allí partió hacia la hermosa Quinta de los Molinos, antigua residencia veraniega de los capitanes generales españoles, la cual le había sido asignada para establecer su cuartel general. En la Quinta de los Molinos permaneció Gómez hasta los últimos días de mayo de 1899, y encontrándose en ella, se produjo el lamentable suceso de su destitución como general en jefe del Ejército Libertador, el 11 de marzo de ese año, por la Asamblea de Representantes, que en soberbia actitud se enfrentó al viejo caudillo y puso en peligro la existencia de la propia nación cubana, toda vez que el país se encontraba ocupado militarmente por fuerzas norteamericanas desde el 1 de enero de ese año, y ese conflicto podía determinar una guerra interna de incalculables consecuencias. Al conocer el hecho, miles de habaneros se congregaron durante varios días en la Quinta para expresar su decidido apoyo al general. No obstante, los acontecimientos continuaron su curso. La Asamblea de Representantes se disolvió, el Ejército Libertador fue licenciado y, concluida esa tarea, Máximo Gómez abandonó la Quinta y se instaló en el entonces Gran Hotel de esta capital. Entre agosto y septiembre de 1899 permaneció en Bejucal, pueblo cercano a La Habana, para efectuar la exhumación de los restos de su hijo Panchito y de su amigo, el general Antonio Maceo Grajales, enterrados en el Cacahual. En marzo de 1900 viajó a su tierra natal, la República Dominicana, donde fue recibido como un héroe popular. Desde el 1 de agosto de 1900 a octubre de 1902, trasladó su residencia a la casa marcada con el número 19 de la calle Meireles en Calabazar. Durante todo este tiempo, se dedicó a ordenar sus libros, sus notas y, sobre todo, a escribir relatos, despachos y cartas que, al decir de Diego Vicente Tejera, deleitan por la cordura de sus ideas, la delicadeza de los sentimientos y la llaneza del estilo. Entre estas se destacan dos palabras de consejo a mis amigos cubanos y una nota autobiográfica con fecha 25 de octubre de 1901. Durante este tiempo rechaza la política de partido y se pronuncia por la unidad. Puestos de acuerdo Máximo Gómez y el Ayuntamiento de Santiago de las Vegas, se inició el proyecto de recoger fondos a través de una colecta pública para costear las obras del monumento a Maceo y Panchito. Finalmente, el 7 de diciembre de 1900, se inauguró oficialmente el monumento del Cacahual. Todos los sábados en la mañana, el generalísimo mandaba ensillar su caballo y se encaminaba al Cacahual, costumbre que mantuvo mientras residió en Calabazar. Desde ese poblado,
rechazó una proposición de pensión similar al sueldo del presidente de la República por considerarla innecesaria, injusta y excesiva en momentos en que el pueblo se recuperaba aún de las heridas de la guerra. En junio de 1901, realizó su primer viaje a Estados Unidos después de la guerra y en octubre de 1904 viajó por última vez a República Dominicana. En Galeano y Virtudes, vivió el general Gómez desde finales de 1902 hasta el 25 de abril de 1905, fecha en que emprendió viaje a Santiago de Cuba para visitar a su hijo Máximo, que vivía en esa ciudad. Encontrándose en Santiago de Cuba, se expandió la noticia de una enfermedad que aquejaba al general. Fue atendido por excelentes médicos, pero su salud empeoraba por día. En un tren especial regresó a La Habana el 8 de junio de 1905 y fue bajado en la Quinta de los Molinos, donde lo recibió un representante del gobierno de Estrada Palma. De inmediato se le condujo en el coche de su amigo Manuel Silveira hacia la casa situada en la calle Quinta, número 45, esquina D, en El Vedado, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció el sábado 17 de junio de 1905, aproximadamente a las 6 de la tarde. Su cadáver fue velado los días 18, 19 y parte del 20 en el Salón Rojo del antiguo Palacio de los Capitanes Generales, alrededor del cual se congregó la multitud para expresar su dolor. Desde allí, el día 20 se le trasladó en caravana fúnebre al capitalino cementerio de Colón, donde fue enterrado alrededor de las 6 de la tarde. Sumaron más de 500 coronas las depositadas en esos funerales como muestra de amor y respeto. Hay otra anécdota muy especial que no se puede omitir en esta oportunidad y que por tradición oral ha llegado hasta nosotros. Este ocurrió en el antiguo paradero de los ferrocarriles del oeste, situado en aquellos tiempos al final de la calle Meireles, lugar frecuentado por Gómez. Allí se produce un encuentro que ha quedado para la historia. Cierto día, al arribar a este paradero del tren que recorría la trayectoria Bejucal Habana, al generalísimo le llamó la atención un pequeño niño que su padre sostenía en brazos. La tradición oral relata que tuvo lugar el siguiente diálogo. ¿Es un niño? Sí, general, es mi hijo, respondió Luciano Martínez, padre de la criatura. ¿Me permite cargarlo un momento? ¿Cómo no? Es un honor para mí, respondió el padre. Al insigne mambí aquel niño le atraía sobremanera. Sus grandes ojos verdes, fijos en el anciano, tenían una extraordinaria belleza. Gómez lo sentó sobre sus piernas, le pasó la mano por la cabeza y lo miró a los ojos un instante, y dirigiéndose al padre le expresó: cuide mucho a este niño, que tiene una mirada muy inteligente. Me parece que va a ser algo grande en su vida. Y volviéndose al niño, le pronosticó: tu vida tendrá plena luz de aurora. El prócer de nuestras guerras de independencia descubrió así la obra futura de aquel niño de verdes pupilas, que se convirtió con el transcurso de los años en otra gran figura de la historia patria. Se trataba de Rubén Martínez Villena.